Paco. Se producimos un nuevo remate, como todos los años. Estamos con su propietario, José Andreu. ¿Cómo le va, José? Buen día. Buen día. Bien, bien. Estamos disfrutando de un hermoso día. Y bueno, también sacándole una foto a todos los potrillos que vamos a sacar al remate. Así que, bueno, estamos todos bien, gracias a Dios. Así que esperemos nomás el día del remate. Bueno, el día 12 se va a realizar el remate en forma virtual y presencial aquí en Villa Dolores. Así es, en el Jockey Club de Villa Dolores. Ahí se va a hacer todo virtual y presencial. Así que bueno, yo invito a toda la gente que quiera participar en esto. Ahí vamos a dar los teléfonos para que llamen ese día. Iremos a empezar como a las 5 de la tarde. Y bueno, el que quiera llevarse a un producto de Lara, con llamar por teléfono ya le daremos las condiciones. Y bueno, así es, otro año más, otro remate más, otra polla más vamos a hacer este año. Así que la polla va a ser buena este año. Yo creo que se va a hacer por una cuenta, unos buenos pesos. Pienso yo que hay potrillos muy buenos, así que estoy muy conforme con todo esto. Usted es un apasionado de esto, que le gusta mucho y bueno, le pone todo su esfuerzo para continuar, ¿no? Y la verdad es que esto lo estoy haciendo porque me gusta. Hace un par de años que tenemos esto, del año 2000 creo que empezamos. Y bueno, es todo lo que se ha hecho, más que todo porque es la casa paterna mía acá y bueno. Y le he invertido acá para tener algo, para no decir que esté abandonada, pues son casas viejas del año 40 y si no las tenemos un poco cuidadas, se los vienen abajo. Así es, y bueno, y como yo lo tengo esto como un recuerdo de uno de que nació acá, lo sigue manteniendo y seguimos. Y para no tener la casa sola, bueno, empezamos con Lara y bueno, ahí vamos. Ha habido años buenos, que se han vendido bien los potrillos, y otros años que no, porque y es un año este muy difícil, muy difícil. Thank you.